ambiente, tremendo ambiente. Ahora sí que hay ambiente, ¿no? Sí. A todos los que te molestan. A todos los que sí, hay mucho ambiente. Especialmente al Gabo, que nos gustó mucho. Sí. Ya comenzó el partido, está todo listo. Cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar. Persiste Diego Torres, otro centro arriba, ¡cabezazo! ¡No! ¡Gol de Ledesma! ¡Qué facilidad con la que cabeció Ledesma dentro del área! Solo Danilo Díaz. ¿Viste la defensa ahora? Dormía en la defensa de la U en la jugada del gol de Audax Italiano, cabeceó solo el número 6 de Audax Italiano. 1-0 pierde la U, vamos la U, que todavía queda mucho. Oye, Lorón no conoce el pase largo, ¿eh? No conoce el pase en profundidad, siempre el pase corto, ¿no? Sí, pase corto, acercarse. Y algo con que tiene que saber, pues. Levanta la cabeza. Porque no le dan pase. Acá viene Parra, remata. No pudo conectar del Conejo Villa. La pelota les... Saludos a Nico de Trova Azules. Nos vamos de acá. Esa pelota se porfía. No viene capturando la onda italiana. Pelota larga arriba. Dio golpe de cabeza Hernández. Hernández para Geraldino. No, Geraldino y el segundo se lo perdió. Pero no marca nada al medio, loco. No marca nada. Pero no marca nada al medio. Hasta la muerte. Había avisado en un córner anterior, sí, que su Hernández marcó el 2-0. Qué mal está marcando la U las pelotas paradas. Sí. Como dijeron mío, que viene arriba Venega, cabezazo por sobre la horizontal. Este equipo tiene miedo a jugar, ¿eh? Sí. Nosotros que lo venimos viendo en varios estadios, varios partidos. Sí. La cosa está cada vez más oscura. Sí, cada vez está peor. No hay reacción de nadie. 2-0. La U se hunde. Se hunde desde el juego. ¿Eh? Knockout la U. ¿Eh? Knockout la U en este momento. El equipo no se encuentra. Sintió en exceso el gol. Están todos cagados jugando al medio. Con el gol de Jesús Hernández completan 20 goles en contra, siendo el equipo que más goles ha recibido en estas 11 fechas de campeonato. Son un equipo grande que sigue jugando como grande hasta el final. Y cuando tú estás peleando el descenso, tienes que tomar conciencia de cómo se juega peleando el descenso. ¡Y vamos, Leones! ¡Mojen esa camiseta! ¡Y vamos! Nada, créanme, merece un monumento. Esta hinchada es lo mejor que tiene la U. Impresionante, tiembla el estadio. 2-0, el equipo en el fondo, buen público. Esta hinchada, de verdad, es aplaudible lo que hace. La tiene Oroz.
Está muy peluda la cosa, está muy grave. Este equipo es muy débil, muy blando, es muy... No tiene reacción. No tiene por dónde jugar. No tiene reacción, no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Ni siquiera con el apoyo de la gente, ¿cachai? No tiene nada. Se va a estar muy peludo salvarse del descenso. Eso es lo que yo pienso. Es la realidad. Sí, uno de cada equipo, Casa Vida Torres en la marca, en el fondo, saca el centro de la Universidad de Chile. ¡Uvilla! ¡Y el portero extraordinario! ¡Tapadón! ¡Tapadón de Joaquín Muñoz! ¡Madre, el gol que se perdió, weón! La tapa de Muñoz, ¿cachaste? ¡Oye, weón! ¿Por qué esto va...? ¿Por qué estos equipos, weón, se juegan la vida con nosotros? Creo que no les vendan el cuento, porque la mística ya no la tenemos. No tenemos esa mística, por lo menos de esos equipos que yo vi jugar, ¿cachai? No lo tenemos. Entonces, es complicadísimo. Es complicadísimo. Entonces, por favor, les voy a pedir que... Está muy complicado que no les vendan el cuento, que por la camiseta vamos a salir. Está peludísimo esto. Se van a iniciar Los segundos 45 acá. Y Nico a pesar de todo. La canción de Nico a pesar de todo. Comenzó la tortura para todos los hinchas de la Universidad de Chile. Lamentablemente, como está jugando el equipo, un desastre. Pero acá está toda esta gente. A pesar de todo, la gente está aquí. Colista absoluta el conjunto de la Universidad de Chile con el resultado. Senredoros. Mira, ni siquiera marca, weón. Exacto. Y usa la 10, weón. En estos partidos donde se tienen que ver la calidad de los jugadores, ¿cachai? Y lamentablemente no tenemos jugadores de peso que se banquen toda esta mierda, weón, ¿cachai? Salvo Johnny que está al arco, el Johnny no está en medio. Hay que animarse nomás, viejita. Quedar la pelea hasta no descender, ¿no? Que matemáticamente, porque no hay nada más que hacer. Rodríguez encontrándose con Martínez, Matías Campos López, viene Matías Campos López. Dentro del área, el disparo. Y el portero, Joaquín. Joaquín, sector de la zurda, cruzando la frontera que se va cumpliendo a camino Villa de Pecho. Villa de Pecho, más atrás ahora para allá, donde entramos, señor Coliqueo. Cuidado, va el Audax. Viene el Audax buscando y va el tercero, verga el centro que viene, viene el tercero, no. Hernández, acá está Jesús, remató. De resolver. Acá viene el envío al área. No podía Matías Rodríguez. Todo sumando arriba. Claro, pero Víctor se desprende, trata con vergüenza deportiva, pero una cosa es la vergüenza deportiva y otra cosa es el orden. ¡Ah, loco! De un equipo impotente, de un equipo sin ideas, un equipo extraviado. Da la sensación que el ciclo de Alfredo Arias va a concluir bastante antes de lo previsto. No le encuentra la vuelta al partido. Lo que empieza mal, acaba mal, seguramente en este caso acabará peor. Él no entró bien, llegó muy mal, se equivocó en todo y esos errores se terminan pagando caro en un plantel que está sin conducción, un plantel que está a la deriva. Acá viene Venegas, el toro, el envío. Pase largo que mete Matías Campos López. Un pase largo, no, weón, un pase largo. Déjate tirar pases cortos. Vamos, Lóbulo, vamos, vamos. Matías Campos López. El primer pase largo que mete, ¿no? Para que se dé cuenta. Para que se dé cuenta, López, pase profundidad, pase largo. No. Geraldino.
puede ser, weón. El partido termina, esta hinchada no lo puede creer, la hinchada de la Universidad de Chile, esta hinchada que está apostada en la cabecera sur es la que se abraza, la hinchada del Audax Italiano, un equipo del Buya que no responde en la cancha, señoras y señores, quedan todos estáticos en el terreno de juego, con la mirada perdida, no responde el equipo, la Universidad de Chile no puede ganar en este torneo, no puede sumar de a tres, es colista absoluto, sí, escuchó bien. Colista absoluto el equipo de Alfredo Arias con la mirada perdida los jugadores buscando una explicación. Estamos en la conferencia en el estadio Vicentero de la Florida. Sí, sí, sí. Ahora está hablando el director técnico de Audax, Juan José Rivera. Juan José Rivera, todos los medios apostados que están acá, ¿cierto? Hay muchos. Todos trabajando, haciendo su trabajo, su pega. Bueno, amigos y amigas, y desde acá, desde la sala de prensa del estadio Vicentenario de la Florida, dejamos este video hasta acá. La jugó muy mal, no esperábamos esto, pero vamos a seguir apoyando al equipo. Lamentablemente hay que ya ir pensando en no descender porque estamos bastante mal, así que... Bueno, lamentablemente cuando se necesita que los jugadores salgan, esos jugadores importantes no aparecen como en este tipo de partidos. Fallas, mérito del rival, la U perdió 3-1 hoy día, ¿cierto? Sí. Estamos desde la sala de prensa, como les comentamos. Así que hasta aquí dejamos este video. Eso es. Dejen su like, comentar, compartir y suscribirse al canal si no están. Espera, antes de despedirnos, decirle a la gente que siga apoyando. Sí, que siga apoyando. Aguante las cargas, la pega, en el colegio, en todos lados. Pero así es el fútbol, ¿cierto? Sí, así es el fútbol. Así que mandar un saludo a todos y nos estamos viendo en el próximo video. Chau.